¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su práctica número 11 de la materia de repostería intermedia. El día de hoy vamos a elaborar un postre llamado tortuga cheesecake, el cual recibe este nombre debido a la semejanza que tiene la cubierta o la decoración que en un ratito más vamos a hacer con el caparazón de una tortuga. Para este proceso lo vamos a dividir en tres partes, lo que es la elaboración de la tarta, la elaboración del relleno y por último el montaje, donde vamos a hacer esta cobertura semejante al caparazón de una tortuga. Para lo que es la tarta vamos a necesitar únicamente dos ingredientes, que van a ser dos tazas de galletas de chocolate, de las que a ti más te gusten, puede ser Oreo, Emperador o cualquier otra, pero que sea de chocolate. Y vamos a necesitar 90 gramos de mantequilla fundida. El primer paso va a ser integrar a nuestras galletas de chocolate ya molidas, que para esto puedes colocarlas en la licuadora, obviamente sin el relleno. Le vamos a ir integrando poco a poco la mantequilla. Observa que los 90 gramos de mantequilla son aproximados. Tú tienes que ir agregándolos a tu galleta y ver qué tanto se está humectando. Observa la consistencia de la galleta una vez que integraste tus 90 gramos de mantequilla, y lo siguiente que vamos a hacer es preparar los moldes. Para preparar tus moldes, coloca un poco de mantequilla en el fondo, un poco de mantequilla en el contorno y recorta los pedazos de papel encerado para el tamaño del molde que vas a utilizar. Una vez que ya recortaste tus trozos de papel encerado, forra tus moldes de esta forma. Una vez que tienes ya forrados tus moldes, coloca la tarta en el fondo y compáctala con tus manos. Una vez que forramos los moldecitos con nuestra galleta, los vamos a llevar a refrigerar por espacio de 15 minutos para que se haga un poquito más sólida la tarta y no se vaya a desprender al momento de colocar el relleno. La segunda parte del proceso de elaboración de este cheesecake implica elaborar el relleno. Para esto vamos a necesitar 6 huevos, 2 quesos crema, 3 cucharadas de maicena, 2 cucharadas de vainilla, 1 lata y 1/4 de lechera, 1 lata de media crema y vamos a necesitar también 3 cucharadas de harina. Lo primero que haremos será colocar los 6 huevos, la lata de media crema, las 2 barras de queso crema, una lata y 1/4 más de lechera y las 2 cucharadas de vainilla, que en este caso yo estoy utilizando vainilla sin color, pero si tienes vainilla con color, la puedes utilizar sin ningún problema. Entonces, añadimos todos los ingredientes del relleno, a excepción de la harina y de la maicena, que la vamos a integrar ahorita un poquito más adelante, y lo vamos a licuar. Una vez que se mezclaron perfectamente tus ingredientes, ahora sí vamos a integrar 3 cucharadas de maicena y 3 cucharadas de harina y volvemos a licuar. Una vez que ya tienes listo tu relleno y que ya transcurrieron los 15 minutos de refrigeración de tus bases, vamos a vaciar el relleno. En este caso yo estoy utilizando 2 moldes de 16 centímetros, porque quiero hacer 2 cheesecakes pequeños, pero tú puedes hacerlo en uno solo o bien utilizar moldes para cupcake. Y ya que tenemos nuestros
bases nuestro relleno en el molde que vamos a utilizar. Lo siguiente que vamos a hacer es precalentar el horno a una temperatura de 160 grados y vamos a preparar el resto del material para llevarlo a hornear. En este caso, esta receta se hornea también a baño María, entonces voy a conseguir una vasijita, un molde, puede ser un refractario, en el cual voy a colocar mi tortuga cheesecake y le voy a colocar agua caliente. Aquí yo ya tengo agüita que previamente calenté, entonces la voy a vaciar. Y lo vamos a llevar al horno. Aquí va a depender mucho del tamaño del molde que tú utilices. Como yo estoy utilizando dos pequeños, se va a reducir la cantidad de tiempo. Pero bueno, si estás horneando uno completo, considera que se va a tardar alrededor de 60 minutos la cocción a baño María y que una vez que transcurre el tiempo, así como lo hicimos en la sesión anterior, no lo vamos a sacar del horno al exterior para evitar un cambio tan drástico de la temperatura y que se dañe nuestro cheesecake, sino que una vez que ya veas o que ya detectes que tu cheesecake está firme y que no se mueve, vamos a apagar el horno y vamos a dejar la puerta entreabierta para que vaya disminuyendo la temperatura de nuestro cheesecake de manera paulatina y no sufra un cambio de temperatura que pueda dañar la consistencia y la presentación de nuestro cheesecake. Muy bien, una vez que transcurrieron los minutos de horneado, que en mi caso se llevó 60 minutos, probablemente si tú vas a hacer una receta completa se va a llevar los 90 minutos al ser un poquito más de cantidad de mezcla. Una vez que ya transcurrió ese tiempo, acuérdate que vas a dejar 20 minutos la preparación con la puerta entreabierta antes de sacarlo, esto para evitar que se hagan grietas o que vaya a disminuir de volumen. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es desmoldar, te vas a ayudar de un plato, vamos a voltearlo, ¿sí? Y vamos a ayudarnos de otro plato para girarlo. Okay, y retiramos cuidadosamente el papel encerado. Después de haberlo horneado, puedes dejarlo refrigerando por una hora y después decorarlo. El decorado, ¿cómo lo vamos a hacer? Es semejante a la estructura del caparazón de una tortuga. Recuerda que por eso se le atribuyó el nombre de cheesecake tortuga o tortuga cheesecake. Entonces, lo que vamos a necesitar son trozos de nuez, chocolate en chispas. Yo voy a utilizar un poco de Nutella, pero puedes fundir también una parte de chocolate y colocarlo en una manga. Y bueno, vas a necesitar para esto el chicloso. En caso de que no tengas o no hayas conseguido chicloso, puedes utilizar dulce de leche o cajeta. Y vamos a empezar a hacer la decoración. En el primer paso, fíjate bien, vamos a cortar un poquito la punta de nuestra manga. Y vamos a colocar líneas de chicloso o dulce de leche. Voy a hacer un poquito más grueso. Recuerda calentar un poquito el chicloso o el dulce de leche para que no se te dificulte hacer la decoración. Entonces, en este caso yo te sugiero que hagas este tipo de rallado, ¿sí? Luego vamos a colocar trozos de nuez. Chispas de chocolate.
Aquí es a tu gusto. Y luego en la parte de arriba voy a colocar, puedes acordarte de utilizar chocolate fundido. O yo en este caso voy a colocar Nutella, entonces vamos a volver a hacer líneas. Que esto es lo que va a hacer la semejanza con el caparazón. Y luego voy a hacer otro rallado con chicloso o dulce de leche. La idea es que quede bien cubierto el cheesecake de la parte de arriba. Y observa cómo queda. Y es así como concluimos la práctica el día de hoy. Espero que todo te salga excelente y que disfrutes de este pastel. Nos vemos la próxima sesión. Hola chicos, bienvenidos a su práctica número 12 de la materia de repostería intermedia. El día de hoy vamos a preparar un cheesecake de plátano que, bueno, a diferencia de los que hemos visto anteriormente, este no se va a hornear, sino que este lo vamos a refrigerar y bueno, para esto vamos a utilizar un ingrediente que es fundamental, que es la grenetina, que ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a integrar. Para iniciar, quiero explicarles que este procedimiento lo vamos a dividir en tres partes, lo que es la elaboración de la tarta, la elaboración del relleno, el montaje y por último, obviamente, la decoración. Entonces, para la tarta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 200 gramos de galletas maravilla que tienen un sabor como a coco. Estos los vamos a moler o a triturar en la licuadora y así los vamos a utilizar. Y también vamos a necesitar 90 gramos de mantequilla. Para la elaboración de la tarta, bueno, ya tenemos aquí los ingredientes y es muy importante que utilicemos un molde de preferencia desmontable. En caso de que no tengas molde desmontable, lo que vas a poder utilizar pues va a ser un molde normal, únicamente lo vas a forrar, como ya te he enseñado en ocasiones anteriores, con papel encerado. Entonces, a este molde vamos a cortar aquí un trozo de papel encerado, lo vamos a colocar, ¿sí? Y lo sellamos. Lo vamos a necesitar así para hacer la primera parte de nuestra receta. Una vez que ya forraste tu molde, vas a colocar la galleta y vas a ir colocando poco a poco la mantequilla ya fundida para empezar a incorporarla con la galleta. Esto para formar nuestra tarta, que va a ser la base de nuestro cheesecake. Impregna muy bien la galleta de la mantequilla y una vez que ya la integraste, ahora sí vamos a compactarla muy bien para que no se vaya a mover. Muy bien, ya que tenemos nuestra base sobre nuestro molde ya listo, lo vamos a llevar a hornear esto a una temperatura de 180 grados por un espacio de 10 minutos, únicamente a que se haga o se hornee completamente nuestra base. Esto es la única parte del proceso que va a ir al horno. El resto ya lo vamos a trabajar en refrigeración. Así que vamos a llevar nuestra tarta al horno. Una vez que ya salió la tarta del horno, lo siguiente que vamos a hacer es colocar dulce de leche. Les quiero mostrar cuál es la que tienen que utilizar. Es la presentación en lata porque es un poquito más espesa. Es importante que usen esta y no la sirve fácil. Entonces, ya que salió del horno y que está bien firme la tarta, lo que vamos a hacer es colocar una capa de dulce de leche. La puedes colocar con manga o la puedes untar como tú quieras. Si se te hace un poquito más fácil, puedes calentarla en el microondas para aplicarla con mucha más facilidad. Colocamos el dulce de leche, vamos a poner, puedes espolvorear un poquito de canela en nuestra base.
Y por último vamos a colocar trozos de nuez. Lo siguiente que vamos a hacer es preparar el relleno. Para esto vamos a necesitar 2 barras de queso crema, 1/3 taza de azúcar, 2 tazas y media de crema batida, 1 lata de media crema, 5 cucharadas de agua que debes de colocar en un recipiente de plástico y vamos a necesitar 2 sobres de grenetina. Lo primero que vamos a hacer es colocar el queso crema en nuestra batidora y lo vamos a poner a cremar. Una vez que se ha cremado el queso, vamos a integrar en forma de lluvia el 1/3 taza de azúcar refinado. El siguiente paso es integrar la lata de media crema. Recuerda raspar de vez en cuando las paredes de tu bowl para integrar correctamente todos los ingredientes. Por último, vamos a incorporar las 2 tazas y media de crema batida, pero este nada más lo vamos a mezclar ligeramente con nuestra batidora para evitar que la mezcla se corte. Lo siguiente que haremos será hidratar nuestra grenetina. Para esto tenemos 5 cucharadas de agua a temperatura ambiente, a la cual le vamos a añadir 2 sobres de grenetina. Colocaremos los 2 sobres de grenetina en nuestras 5 cucharadas de agua y solamente lo vamos a mezclar ligeramente para que se hidrate. Esta mezcla todavía no la vamos a calentar, puesto que todavía no la voy a necesitar. La vamos a reservar hasta el momento en el que la tengamos que integrar a nuestro relleno. Lo siguiente que haremos es preparar los 8 plátanos que van a formar parte de nuestro relleno y los vamos a ir cortando en trozos gruesos. No es necesario acomodarlos, puesto que la idea es que queden los plátanos desacomodados para que la crema se vaya intercalando con nuestros trozos de plátano. Y es así como va quedando nuestro pay de plátano. Ahorita lo siguiente va a ser calentar la grenetina para colocársela al relleno. Les muestro cómo quedó la grenetina ya que absorbió todo el agua, entonces la vamos a llevar al microondas por un espacio de 20 segundos. De este lado ya tengo listo la crema, observen la textura que tiene, es una textura espesa. Y de este lado ya tengo aquí caliente la grenetina, la llevé por 20 segundos, observa cómo está líquida. Entonces sería incorrecto que yo lo echara directamente sobre la mezcla, porque como esto está caliente y esto está frío, se va a cortar. Entonces lo que voy a hacer es temperar la grenetina, voy a tomar una cantidad abundante de mezcla y la voy a integrar a mi grenetina caliente. Esto me va a permitir bajar la temperatura de la grenetina sin que se llegue a cuajar. Lo siguiente que voy a hacer es encender mi batidora en la velocidad más baja e integrar rápidamente la grenetina para que no se cuaje. Y listo, dejamos de batir. Y ya que tenemos nuestra base con los plátanos, con el dulce de leche, la nuez y la canela, y ya también tenemos nuestra mezcla o nuestro relleno listo, lo único que vamos a hacer es colocar esta crema sobre nuestros plátanos. Y una vez que ya colocamos toda la crema sobre nuestros plátanos, lo que vamos a hacer es darle unos golpecitos y moverlo ligeramente
para que nuestra crema se vaya intercalando entre los trozos de plátano. Y ya que lo tenemos así, lo vamos a llevar a refrigerar por un espacio de 3 horas y después de las 3 horas lo vamos a decorar. Y una vez que transcurren las 3 horas de refrigeración, si ustedes observan, bueno, ya va a estar totalmente firme nuestro cheesecake. Entonces lo que vamos a hacer es pasar cuidadosamente el cuchillo por todo el contorno para despegar el relleno. Y lo vamos a desmoldar. Cuidadosamente abrimos nuestro molde. Y lo retiramos. Así es como debe de quedar su cheesecake. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, de aquí lo vamos a pasar a una base. Cuidado, y vamos a ir sacando el papel encerado. Y listo, ahí ya lo tenemos sobre nuestra base en la cual vamos a hacer la decoración. Para la decoración voy a utilizar nuevamente mi manga con dulce de leche, algunos frutos secos y unas perlitas. Pero antes te voy a pedir que le coloques un poquito de dulce de leche en la parte de abajo para evitar que se resbale nuestro cheesecake. Esto nos va a ayudar a que se pegue y que no se esté moviendo con tanta facilidad de la base. Muy bien. Ahora, la decoración, pues ya sabes que aquí tiene mucho que ver, pues, tu gusto, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí cuando hago este pie, a mí lo que me gusta hacer es rallarlo de esta forma. Voy a trazar líneas. Y después los voy a hacer hacia acá. Ahí ya terminé de hacer las líneas de un lado. Ahora voy a ir del otro. Traten de hacerlo que se vea cerradita la cuadrícula. Que no se vea muy muy grande. Para que pueda lucir. Aquí, bueno, te ayuda mucho la textura que tiene el dulce de leche. Perdón, yo lo metí a calentar 20 segunditos al microondas. Para que no se me hiciera tan difícil el hacer el rallado. Por eso te decía que, bueno, o te recomendaba que utilizaras dulce de leche de lata y no del sirve fácil, porque ese es más líquido y no te va a permitir tener esta decoración. Listo, ya terminé de hacer el rallado. Lo siguiente, bueno, aquí tengo un tazoncito con frutos secos. Sí, lo que voy a hacer es coronar mi pie, que es colocarle en todo alrededor, así como acomodadito, los frutos secos. Así se le llama este procedimiento. En vez de poner todos los ingredientes dispersos, los acomodo en la orilla y eso hace que resalte un poquito más nuestro trabajo. Es como enmarcar. La presentación de mi pie. Aquí estoy utilizando arándanos, almendras, trozos de cacahuate, nuez picada.
Listo, ya terminé de coronar. Lo siguiente que hago es hacer como espirales sobre la corona de frutos secos que acabo de colocar. Ahorita van a ver para qué voy a utilizar esto. Para que se vea un poquito más apetecible. Y bueno, ya por último lo que voy a hacer es, yo voy a colocar unas perlitas blancas como para hacer el contraste y hacer aún más atractivo mi pie. Pero bueno, si tienes por ahí en casa amaranto, lo puedes utilizar. También puedes hacer el contraste con algo rojo, por ejemplo, fresas, cerezas. La idea es que se vea llamativo. Y listo. Y es así como queda nuestro pie. Espero que hayas disfrutado mucho la sesión del día de hoy, así como el curso que el día de hoy concluye. Que todo te salga excelente y mucho éxito. Hasta luego.